Buenos días, empieza ya aquí nuestra aventura en Israel. Estamos en tierras israelitas, concretamente en la ciudad de Tel Aviv. O sea, estamos en Asia realmente, en un país que está en medio de muchas culturas, hace frontera con países que, bueno, que uno tiene unas ideas diferentes. Parece totalmente una ciudad europea, muy industrializada, se mueve mucho dinero, coches de alta gama, se puede pasear perfectamente por las calles. Ahora estamos yendo para la playita para ver qué tal es la costa por aquí, esta costa que da hacia el mar Mediterráneo, hacia al interior. Muchísima gente haciendo deporte, pero muchísima, o sea, está todo esto lleno de gente corriendo, gente caminando, gente jugando a vóley. Hay barras para hacer ejercicios de fuerza, para hacer dominadas, para hacer fondos, para hacer ejercicios así. Hay gente entrenando calistenia, bicicletas, patinetes. Muy activa la ciudad desde por la mañana, ahora mismo son las 9 de la mañana. La playa no impresiona tampoco demasiado, no me parece una súper espectacular playa. También tenía las expectativas un poquito más altas respecto a la misma. Está bien, anoche hicimos una pequeña exploración por las avenidas de arriba y la zona nocturna también está súper activa por la noche, de gente tomando copas y cervecitas y tal. Y ahora por el día, por la mañana, la avenida marítima, pues otro rollo, gente haciendo deporte y pasándolo bien. Ya terminamos el paseo por la playa, estuvo bien. Y ahora caminando un poquito más, alejándonos ya de lo que es la avenida marítima. Lo que había cerca por aquí es el Clock Tower, se llamaba. Torre muy grande en medio de una rotonda con un reloj y tal, que nos hemos sacado un par de fotitos. Se ve que todo esto tiene muchos años. Mercaditos, puestos, esta zona es como muy turística. Hay sitios para comer, para comprar ropa. Se puede pasear perfectamente por aquí, se puede visitar, aunque lo que sí que no encontramos absolutamente en ningún lado es alguien que hable nuestro idioma, nadie habla español. Vamos a seguir caminando a ver qué es lo que nos encontramos por aquí. Camina. Cosa. Clips, cosa. Para entrar en el país, aparte de que no nos pusieron absolutamente ningún problema, o sea, en el típico control que tienes que pasar con la policía, con el pasaporte, simplemente nos miraron el pasaporte, nos miraron y muy rápidamente nos dejaron pasar. La curiosidad, no te sellan el pasaporte, no tenemos ningún sello. Lo que hacen es que te escanean el pasaporte y te dan un papelito en el que sale tu número de pasaporte, sale tu cara, te dan 3 meses para poder estar en el país con esa tarjeta. Y esa es la tarjeta que tienes que mantener durante todo el viaje, es tu identificación dentro del país. Según tenemos entendido, lo hacen así, no te sellan el pasaporte porque hay algunos conflictos con otros países y si tienes el sello de este país en el pasaporte, pues podrías tener algún inconveniente para entrar en otros lugares. Y bueno, de esta manera pues no queda registrado en absolutamente ningún documento que nosotros hemos estado en este país. Guapísimo el dato, pero mira, una maceta flotante. Ponte debajo, ponte debajo. O sea, esto es súper, es lo que veníamos a ver aquí. Se supone que se llama Suspended Orange Tree. O sea, es una maceta con, tiene unos cables, no sé si se aprecian en la cámara. Y está, está flipando con la maceta. Esto es curioso, no había visto nada así parecido en mi vida. Parece el árbol, tío. Brutal, tío. Es increíble, mira, no toca el suelo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Es una de las ciudades más caras del mundo. 20 euros esta hamburguesa, con un pan que parece pan Bimbo, una carne que está normal, por lo menos para quitarnos el hambre y tener un poquito de proteína en el cuerpo, y a seguir caminando. Vamos a comer esto. Decía que era de las 10 hamburguesas mejores del mundo. Yo creo que no estaba ni entre las 10 peores, porque era una hamburguesa, era una hamburguesa normal, como la que puedes encontrar en cualquier gasolinera. Tel Aviv es una ciudad súper cara. La moneda aquí que se usa es el shekel. El precio en shekel lo divides entre 3,4 y esos son los euros que cuesta. O sea, una caja de cereales de cornflakes cuesta 10 euros, un paquete de queso en el supermercado 10 euros, o sea, precio realmente caro para lo que estamos nosotros acostumbrados. Ahora vamos a descansar un poquito aquí en la habitación, a relajarnos y ya vemos a ver si hacemos alguna cosita diferente. La verdad que es flipante pensar que estamos paseando por una ciudad tranquilamente, por un país que la sensación que nos da es de seguridad, de que, bueno, pues más o menos las mismas seguridades que tenemos que tener con una ciudad importante, rollo Madrid, Barcelona o cualquier capital europea. Pero sin embargo estamos a 60 kilómetros escasos de zonas de gran conflicto que tienen mucha historia de conflicto detrás. Y aquí nosotros estamos como si nada, paseando por la calle, mucho ambiente, la gente parece otro planeta totalmente. Totalmente distinto, ¿no? A lo que tenemos a escasamente 60 kilómetros. El nombre completo es Tel Aviv-Yafo. La ciudad de Yafo y la ciudad de Tel Aviv decidieron unirse y la ciudad es Tel Aviv-Yafo, realmente el nombre completo.
pero se conoce como Tel Aviv. Creo que no es un destino muy típico, pero sí que parece un destino bastante popular en otros países, porque hemos pasado por zonas que son exclusivamente de turistas y el turismo es europeo prácticamente en su totalidad. El idioma español lo escuchamos nada más que en las canciones, Osuna, Anuel, Romeo Santos, en algún local. No hemos tenido el placer de probar la comida local. Es más bien una ciudad multicultural, dedicada al turismo, se ve bastante enfocada al tema turista, y la comida que encontramos es que si un italiano, que si kebab. El kebab sí nos lo pudimos echar y es lo más parecido que hemos podido comer de aquí, con la carne al estilo shawarma, pero de resto son pizzas, son hamburguesas. Ahora sí que nos dirigimos a un mercado gastronómico, que en principio ahí sí deberíamos poder encontrar alguna cosita diferente o curiosa. De momento, la mandarinita, una pisita de fruta. Muchas tiendas, mucha gente también, teléfonos móviles, tenis, imitación, básicamente ropa y comida de fritura. Sobre todo también hemos visto un puesto de comida mexicana y un puesto de papas de estas fritas, de estas que las enrollan en un palo y las fríen. No hemos visto nada que sea exclusivamente típico de aquí, salvo el puesto de las especias, pero no vamos a comprar un saco de especias. Paseando por el mercado, todavía queda bastante para adelante, se ve bastante. A ver si vemos alguna cosita más. Son las 3:30 nada más que de la tarde, pero ya está atardeciendo y hoy justo es viernes, y con el atardecer del viernes hasta el sábado empieza lo que se conoce como el Shabbat. Se cierra absolutamente todo, transportes funcionan bajo mínimo, día de descanso y todo el mundo cierra. Entonces todos estos mercados, transportes públicos, dejarán de estar disponibles dentro de un rato, porque ya está cayendo el sol. It's taking it slow, it's something I don't. I jump and I hope, I grab on a rope, I climb and I go, I find something more. I wish you could know all the feelings that I have, but you really. And now I feel like I'm running from myself all the time. All these doubts keep on coming while I think that you're mine. And this pain can be numbing. I don't think I'll be alright. If you think that we're nothing, then I'm just wasting time. And why don't you just take me back again? I always wanted to be more than friends. I never wanted us to ever end. Nos acabamos de topar con un puesto que sí que nos interesa bastante, que es un puesto de dulces. Lo tenemos aquí, de dulces tradicionales de aquí. La primera persona que vemos que habla en español. ¿En serio? Sí. Hay muchos argentinos. Mi hijo está acá trabajando. Hay muchos compañeros argentinos. Gente joven, entre 20 y 28 años. Bueno, ahora llegamos a la playa, ya salimos del mercado. Estamos aquí ya descansando los pies. Estamos descalzos, aquí vamos a pisar esa arenita. Acabamos de comprar en el puestito de dulce. Es un mix que más o menos como pudimos entendernos con el hombre, porque no se hablaba mucho inglés. Vamos a probar estos dulcitos a ver si se parecen un poco con los marroquíes y si son diferentes. No tienen tampoco la mejor pinta del mundo. Vamos a probar este, que tiene como una crema por dentro. No tiene muy buen aspecto. ¡Wow! ¿Está bueno o qué? Está de loco, ¿eh? No, me acaba de sorprender muchísimo. Bueno, está súper bueno. Por aquí grabando también. Muy bueno este de dulce, ¿eh? Me gustó mucho. Hacía tiempo que no comí un dulce que me gustara. Toma, tío. El verde. ¿Y tú no lo vas a comer? Sí, yo cojo el otro. No, hay dos verdes. Vamos a probarlo. Mándale tú. Está bueno, pero estaba mejor el anterior. Me recuerda un poquito a la galleta cubanito, tío. Es como cremoso por dentro y luego tiene como un barquillo por fuera, crujiente, que es como la galleta cubanito, la típica cubanito de fresa. Pues sabe un poquito a eso. Está bueno. Me gustó más el anterior porque era más como dulce de pastelería. Pero este está muy bueno también. No, es como un nido verde por aquí. Duro. O sea, no soy capaz de escallarlo. Es zanahoria, cabrón. Esto rojo de alrededor es zanahoria, tío. Chiquita guarrada. Mete una morija por aquí, yo no quiero más, tío. A ver qué es esto. No me gustó este. Muy empalagoso. Este no me gusta, por favor. Es como dulce por la cara, porque sí. Porque quiero que sea dulce y ya está. Tenemos estos rollitos que parecen pequeños de hojaldre rellenos de algo verde. Te voy a soplicar. ¿El de zanahoria tú quieres más? El de zanahoria está bueno. Bueno, pues el de zanahoria le gustó. Estos no te gustan, ¿no? Los rulos, no, estos. Encima nos puso tres. Se van a la basura. El blanco este
está increíble. Y luego tenemos el verde este, que no está nada mal. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya con el atardecer terminamos nosotros con el vídeo. Este es el primer vídeo de nuestro viaje a Israel. Algunas pequeñas calles que parecen como muy antiguas cuando estuvimos en la zona antigua. Luego tiene esta zona que con los edificios altos y la playa, que parece Miami, parece el GTA. Parece que estamos viviendo dentro del GTA. Parado con Tenerife parece las Américas. Mucho turista y mucho tal. Ya las que vamos a seguir visitando estos días, pues ya veremos a ver qué tal. Yo creo que van a ser diferentes toda esa zona de Jerusalén, de Cisjordania. Ya cuando entremos en Palestina, pues es otro rollo. Recuerda darle like para saber que te ha gustado. Échate también una suscripción en el canal. Deja lo que quieras en los comentarios. No olvides también de echarle un vistazo a mi Instagram, donde suelo analizar alimentos con bastante frecuencia. Un saludito y nos vemos en el próximo vídeo. Yo, Dios griego. Hay dioses en este apartamento. Days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame?